Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Apolo, ¿cómo estáis? ¿Cómo les va? Me alegra que me apoyéis en todo esto, ya casi somos, ya casi así, somos 1000. Así que si llegaste aquí y no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita, así YouTube te avisa cuando te suscribas. Eso me sigue apoyando mucho. Comenta, dale like, comparte, que aquí estamos haciendo ahora. Pasamos de 3 a 4 reacciones diarias porque fueron lo que ustedes eligieron. Así que vamos a estarle dando a las reacciones. Espero que les guste, que no sean demasiadas. Si son demasiadas, me lo decís. Así que en esta ocasión vamos a reaccionar a una recomendación de ustedes. Siempre son sus recomendaciones. La familia Berrantes. Y aquí va. Circo. Conocí una vez a una mina en el 33 que me dijo: vení, vamos pa' la cama. Yo que soy un muchacho humilde y trabajador, no me le resistía y empezó mi drama. Cuando estaba en lo mejor, ella arriba y me gritó: pégame y decime malas palabras. ¡Malas palabras! Boba, también decía cola, hasta creo dije bola. Ella se excitaba, me pidió su no me juego, puedo creer. reventame por favor. Y yo la cacheteé con miedo a lastimarla, pero me despistó cuando me sugirió que me vistiera como el Che Guevara, con boina y con barba. Labor que agarró y me encerró en una pieza aislada. ¡Hey! Pero vino su mamá y me dijo muy calmada: yo te dejo salir si me haces la chanchada. Y deseaba bien la doña como potra de Maroña y me me la puedo gritaba: creer. decime yegua cara. ¡Cara de yegua! Y la vieja no cumplió con lo que me prometió y este pobre varón yo secuestrado. El Federico, de los chicos el más rico, y me dijo: vos salís si te bajás el slip. Uy, 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 qué dolor cuando me lo cortó de un hachazo a mi lindo pedazo. ¡Su lindo pedazo! De la familia Berrante no me pude escapar. No lo puedo creer. La canción, ¿eh? No me pude escapar, ni de su sano ambiente sordido, mi familia. Admito que esta canción, hostia, admito que esta canción yo no la había escuchado nunca, ¿eh? ¿Qué es esta canción? O sea, no sé qué pensar con esta canción del Cuarteto de Nos. Yo nunca había escuchado esta canción y lo podrán notar en mi cara, que el cuarteto, es que el cuarteto me deja sin palabras a veces. Ay, cuarteto, son unos genios con con estas canciones. Bueno, si llegaron hasta aquí y les gustó, no olviden darle like, compartir, suscribirse, que eso sigue apoyando al canal y vamos creciendo más y más y más. Así que por aquí pueden ver más de mi contenido y nos vemos en la próxima. Bye.